Este joven ha llegado hasta las instalaciones de Enlace Televisión a mostrar su preocupación porque es objeto de acusaciones de ser un delincuente. Esto fue lo que le sucedió. Aproximadamente a las 12 o 1 de la tarde, iba por Pueblo Nuevo, cuando de repente en un mando de una moto me tumba y cuando veo de gente río atrás diciendo que yo era ladrón, que tengo eso azotado por allá, que días pasados yo robé a una señora a las 10 de la noche también, cuando cosas que no son así. Yo me dedico a la construcción y yo no tengo necesidad por qué robarle a nadie ni quitarle nadie a nadie. Al ser subidas fotografías suyas a redes sociales, la situación para él se ha complicado. Han subido eso en las redes sociales y personas que no saben la situación me ponen a hacer comentarios o a difundir eso, a compartirlo, pero ni saben cómo fueron los problemas ni los hechos. Y esta es la hora y asustado porque en estos momentos han tirado hasta amenaza, que donde me vean me dan plomo, si no me levantan a palo. Sostiene que lo confunden con alguien que tiene tatuajes y manifiesta él que no tiene ninguna marca en su cuerpo. Ahí se acercaron unas señoras diciendo que el que estaba robando era un pelado de tatuaje de los brazos. Gracias a Dios no tengo tatuajes, aunque hubiera tenido tatuajes en los brazos me hubieran linchado y me hubiera metido en problemas, pero... El joven ofendido pide protección a las autoridades debido a las amenazas que ha recibido en las últimas horas.